Radio Noticias Web. Si bien hoy vamos a presentar este dispositivo, el mayor esfuerzo tiene que estar en la prevención, en que el hecho no suceda. A veces lo más, como decía él, es un trabajo que es invisible porque nunca no se llega a ver qué situación no sucedió, qué mujer no sufrió, qué familia no sufrió. Pero creo que el éxito de la sociedad está por ahí, por trabajar en esa temática, en lo que es lo preventivo. Porque este flagelo de la violencia de género es un flagelo que estamos sufriendo en otro país, pero es un flagelo que se sufre mundialmente y que lamentablemente uno ve cómo va en incremento. Y para que esto poder detenerlo y hacer que este delito desaparezca, y digo delito porque es un delito, y parte de las cuestiones para que desaparezca también es un cambio cultural. Un cambio cultural nuestra sociedad, que es una sociedad latina, un poco machista. En mucho tiempo se consideraba que era muy de hombre pegarle a la mujer, cuando realmente es todo lo contrario. Es de un cobarde pegarle a una mujer, y hoy este es un delito, considerado un delito, y es un delincuente que tiene que tener su castigo. Y este cambio cultural tiene que estar basado en diferentes estrategias, pero creo que la más fuerte es la general, que se generan desde la educación, que se generan desde la información, que van a ser las que den como resultado una mayor conciencia social sobre este sentido, un mayor repudio social, y que va a poder realizarse ese cambio cultural. También es necesario que en el presente tengamos una respuesta hacia la víctima, y que esa respuesta esté dada en nuestro sistema judicial, que sea rápido y eficaz ante cada hecho. Solo cuando planificamos esta medida, nosotros estamos diseñando este programa Proteger, luego empezamos hace un tiempo, desde que asumí como intendente, uno de mis compromisos con la comunidad era hacerme cargo del tema de seguridad. Pero plantearme no un intendente y mirar por otro lado, y empezamos a tomar diferentes medidas: las cámaras de seguridad, las patrullas municipales, el cierre de acceso, la remodelación del espacio público, la ampliación de iluminación, bueno, varias medidas, también bueno, los juzgados, las fiscalías, medidas que para la lucha contra el delito. Llegamos a un punto que dijimos, bueno, tenemos que dar un paso más. Empezamos a diseñar este programa que se llama Proteger, que tiene tres bloques, digamos, de medidas, o de grupos a los que va a estar atendiendo. Uno son los comerciantes, con un botón de alerta en cada comercio. Hemos comprado una central de alarma y podemos colocar antes de fin de año 4.000 alarmas en comercio, por una alerta que ahí lo planteamos como una situación que sea no solamente de protección de uno mismo, sino que también se asuma un compromiso con sus vecinos, con su comunidad, y que también se utilice el botón de alerta cuando se ve una situación de riesgo o una situación sospechosa en algún vecino que nos avisan para ir rápidamente. Esto, en la primera etapa, es para comerciantes. Nuestra idea es que después, en la segunda etapa, ir a los vecinos, ir a los hogares y poder colocar el botón de alerta en los hogares. La parte del programa es lo que tiene que ver con de proteger para los vehículos de transporte público, para taxis, remises y colectivos, que también marca un botón de alerta con GPS. Y hoy les estamos presentando a ustedes, esperamos la jornada que Malena nos había dicho que iba a estar organizando esta charla, que es. ¿Cómo, cuando apenas apareció esta posibilidad de hacer un desarrollo de botones de alerta con GPS, cómo podíamos también cubrir a las víctimas de violencia de género? ¿Cómo le podíamos dar una respuesta? También pasa de manera muy habitual ir por la calle, una reunión, y que se acerque una vecina y me plantea la situación que
viviendo. También hablaba en alguna oportunidad con el juez de paz, con el doctor Nacioli, que está con nosotros. Que la respuesta es, cuando ustedes lo tienen bien claro, que era pedir una orden de restricción del marido, era pedir que fueran a la policía y hiciera un puesto fijo o estuvieran. Eso es muy difícil llevarlo después en la práctica, hacerlo posible. Pues hoy son muy limitados los números de efectivos, si bien hemos incrementado el 100 efectivos, pero son muy limitados el número de efectivos policiales. Y esta herramienta que hoy estamos presentando va a permitir que tenga una presencia permanente del Estado en protección de la mujer y de la familia. Somos Radio Noticias Web.